Yeah. Buen día, amigo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Preguntarte qué tan complicado, qué tan difícil se te hizo definir el 11 para visitar Belgrano con las ausencias de Maxi Rodríguez, Cáceres, bueno, y entre semana la noticia de Bernardero que nos llega por problema físico. No, en mi caso, que se me hayan recuperado todos los jugadores, a pesar de que de Hernán no pudo llegar para este partido, yo lo tomé con mucha calma. El equipo lo tenía ya después del segundo día cuando empatamos con Quilmes, y creo que es un equipo competitivo. Tengo variantes por los dos lados, y entonces también quería que haga un fútbol otro día en tercera para ver cómo andaba los chicos que venían de una recuperación. Y fue muy positiva, y entonces me he decidido por un equipo que, como ustedes ya lo saben, antes que el entrenador, entonces ¿para qué lo voy a dar? Así que ya está, ¿viste? Porque con Hernán estuvieron toda la semana que iba a jugar, y viste, no jugó. ¿Qué va? Sal de 4, Fattori en el medio y Alfonso. ¿Fattori va a jugar de 8 o jugar adentro, de volante mixto? No, según cómo ataquen ellos, porque el Belgrano se oye fuerte con posición de la pelota en la mitad de la cancha, y nosotros tenemos que tener mucha gente ahí. Y después nosotros podemos lastimar por afuera con Tonso, podemos lastimar por Castro del otro lado, Figueroa, que viene a buscar pelota, hoy hizo 4 goles, porque de Independiente que no hacía goles. Entonces, Manichiano y los compañeros también, hoy hizo 4 goles, así que se despertó otro. Se despertó otro, y entonces me pone a mí muy contento, porque parece joda los trabajos, viste, que uno hace goles, que sea, pero eso te lleva, viste, a no tener confianza. Y ahora estoy muy contento, y es un partido dificilísimo. Cuentan con jugadores muy, muy altos. A pesar de que ya lo habíamos enfrentado en un amistoso, nos salió muy bien a nosotros. Y Dios quiera que esta vez también tengamos posibilidades de ganar el partido, porque nos va a poner muy bien. Tolo, no era el rival, no era el partido para ponerlo a Ponce, para jugar con un doble 9. Y según como lo quiera jugar. Yo quiero tener mucha movilidad en la mitad de la cancha, y después pasando los volantes, quiero que un jugador que gambete, y Ponce me da. Es un buen jugador, pero él tiene tiempo todavía, tiene 18 años. No lo apuremos tampoco, viene una lesión, porque con 60 minutos que jugó el otro día, no, es la primera vez que hace fútbol normal. Y entonces, por eso también me decidí por el otro chico, que es Thompson, que no venía jugando. Pero yo ahí no tengo problema, porque con Nacho y Figueroa lo cubro bien. Tenemos que tener mucho la pelota nosotros, y que no la tenga Belgrano, que ataca muy bien por las bandas, tiene dos volantes muy importantes, que es Velázquez y el otro Parodi, o Rigoni ese juega realmente muy bien. Así nosotros vamos a tener nuestro recaudo, pero estamos bien, todavía quedan algunas cositas de la bronca de Quilmes, porque era un partido que no se lo podía haber escapado, pero bueno, el fútbol es así. Ya tenemos que preparar el equipo para Belgrano y tratar de ganarlo para ponernos bien en posición. Tolo, estuviste observando el partido de la reserva, lo que fue goleada, sí. 4-1. Bueno, hubo muchos puntos bastante altos, el caso de Escobar, el caso de Torres. Preguntarte cómo viste esos casos puntuales, también Fidelicetti, que hizo 2 goles. ¿Cómo viste esos funcionamientos en particular, y qué te pareció lo mejor de esos chicos, y por ahí cuáles fueron los puntos más bajos según lo que viste en el partido con Vélez? Los puntos más bajos nunca mi entrenador te va a decir, porque si no. No, no, pero es propio. Escucha el otro y dice: mira, no, parece nada. No, está todo bien. Lo que pasa es que no venían jugando, y entonces era una posibilidad muy buena de jugar contra otra tercera, a pesar de que no vinieron los suplentes, por ejemplo, de Vélez. Pero a mí me sirvió mucho en las posiciones que vos decís. Bueno, Joaquín va a viajar en los 19 que estamos concentrados,
Y después el otro chico, es muy probable que la semana que viene de Escobar lo ponga también. Y voy a empezar a rotar porque ya se me recuperaron todos los jugadores que estaban lesionados. Y el que juegue bien conmigo es así, va a jugar. Tengo que esperar también cómo llega Cáceres, cómo llega Masi, que por los diarios tuvo un problemita, no sé cuál, todavía cuál es, pero no es para alarmarse. Dios quiera que le salga todo bien. Y después tener fe en lo que vamos a hacer nosotros, estar convencido de lo que queremos hacer, que es tratar bien la pelota y saber estar muy atento a los tiros libres de costado, los cornes. Ellos, a donde apuestan todo, es también los tiros libres. Ese es un punto, ¿no? La pelota parada, ¿no? Por la altura que tiene Belgrano. Sí, nosotros no estamos, digamos, con mucha altura. Nos falta Cáceres, pero Orsán también puede marcar bien. Pero si estamos atentos y tenemos un arquero que le gusta salir también, creo que no vamos a tener problemas. Lo vamos a arreglar y no hay que hacer favos, obviamente, a los costados. Todo lo quiero preguntarte porque de Chacarita o Atlas saldrá el rival de Newell's en la Copa Argentina. ¿Qué importancia le vas a dar a la Copa Argentina? No, como tiene que ser, seriedad. Lo que pasa es que nosotros ahora, con toda la recuperación de estos jugadores, tengo prácticamente dos equipos. Porque vos me decís, te armo, la defensa te la armo ya así, Escobar, Martínez, Paz y Corbalán. Ya, y de cinco ni que hablar, tengo cinco. ¿Cómo lo viste, Mateo Toro? Muy bien. Primer tiempo muy bien, después en el segundo tiempo, viste, venía de 6 meses sin jugada. Sintió un poquito, por eso también lo sacamos. Y ahora lo tengo fresquito para el día domingo. Dios quiera que salga todo bien. Vamos. Bueno.